Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Slay the Spire Downfall. Bueno, Downfall por decir una cosa, porque bueno, es el mod, ¿vale? Pero tengo un montón de mods, me he puesto dos mods más, ¿vale? Hemos puesto Spicy Shops, que la verdad que no sé por qué me lo quité. Este es el que le da más candelita a las tiendas, ¿vale? Te dan más recompensas, te venden más cosas, las reliquias, las pociones y las cartas tienen ciertos modificadores. O sea, está bastante guay, ¿vale? Está muy, muy, muy guay. Y nos hemos instalado un personaje nuevo, ¿vale? The Shade. Me ha molado muchísimo, ¿vale? Al menos en la descripción, lo que he visto, pinta súper guay. Primero, antes de nada, decir que hoy he subido 4 vídeos, ¿vale? Este es el cuarto vídeo de hoy. Perdonadme a los que tenéis poco tiempo al día para ver mis vídeos. Lo siento, ¿vale? Pero es que estoy, de verdad, estoy súper giga motivadísimo con el canal, gente. Estoy súper feliz con lo bien que va, con el apoyo que me dais todos los días, con la aceptación, con la recepción que tenéis con los vídeos, os encantan. Y no sé, tío, de verdad, todo eso me hace bastante feliz. Y de verdad, os lo agradezco muchísimo a los que veis mis vídeos cada día o cuando podéis, a los que dejáis un like, a los que comentáis, ¿vale? Que estoy ahí leyéndolo en todos los... Estoy leyendo todos los comentarios de todos los vídeos, dando ahí corazoncitos a los que leo. Y sobre todo también a los que os habéis unido al canal. Como sabéis, ayer activamos la opción de unirse al canal. Es una opción de pago, ¿vale? Pero es baratilla. El primer tier creo que son 2 euros nada más. Y hay otros tiers más caros, evidentemente. Y cada uno pues tiene recompensas pues de mayor nivel. Así de sencillo. Pero bueno, a los que os unís, muchísimas gracias de corazón. En unos días voy a poner una pantalla inicial. Cuando sale el principio, ¿vale? La intro inicial, pondré una pantalla agradeciendo a todos mis... A todos mis miembros de la Indie Squad. Y más adelante pues pondré más cosas de recompensas a medida que pues tenga más recursos, el canal crezca. Y si llegamos un día a conseguir patrocinadores y cosas así, pues también regalaré keys y juegos, ¿vale? En cuanto pueda y el canal crezca más. Que bueno, que estoy feliz, joder, que estoy muy bien, gente. Además se ha unido un poquito en que mi vida pues está mejorando un poquito, poco a poco. Ya sabéis que he estado atravesando una depresión durísima. Llevo deprimido un año por problemas personales. Y había días que se me hacían cuesta arriba, muy, muy duro, ¿vale? Pero últimamente me está yendo la cosa, pues más o menos bien, ¿vale? Se están, digamos, que arreglando ciertas cosas. Y estoy viendo un poquito de rayo de luz. Y además el canal me está ayudando también. Y vosotros me ayudáis también, coño. Y todo es maravilloso. Y vamos a jugar de una puta vez. Venga, tenemos este personaje, ¿vale? The Shade. Mola un montón. Empieza con poca vida. Creo que es el personaje con menos vida, ¿no? Ah, la sirviente también empieza con poco. Vale. Este brujo, o este invocador, o sacerdote, o bueno, sacerdote no, hechicero, porta el poder de la tumba. A bit of shady character, no sé, un personaje, no sé qué. La reliquia inicial es la calavera de Yorick. Empiezas cada combate con un zombie, y cada vez que juegues 10 cartas, invocas un zombie, ¿vale? O sea, el personaje juega en torno a los zombies. A ver las cartas. Compendio, biblioteca de cartas, The Shade, ¿vale? Invocas un zombie y dos esqueletos. Creo que no tiene modificadores nuevos, si no me equivoco. Bueno, aparte de lo de... Ah, bueno, sí, mira, enterrado. Zombies, esqueletos. Skeletons. Heridas. A ver, estoy mirando a ver si tiene modificadores más allá de... enterrado, wraith. Zombies, skeletons. Bueno, tiene un mazo totalmente nuevo. Reliquias suyas también. Y vamos a descubrirlo juntos, gente. Shade. Espero que esté animado. ¿Está animado? ¿No está animado? Está fijo, tío. Pero curraos un poquito la animación del personaje, coño. Bueno, da igual. Los enemigos huyen de terror en los dos primeros pisos. ¿Qué tenemos? Strike, defender. Invocamos un zombie y dos esqueletos. Los zombies son no muertos que se sacrifican a sí mismos para bloquearte los, para bloquearte el daño, ¿no? Y los esqueletos hacen daño al final del turno. Wow. Haces 9 de daño, robas una carta, agotas una carta. Bueno, no está mal. Voy a darle esto, supongo, ¿no? Lo de huir de terror. ¿Tenemos algún élite por el camino? Aquí tenemos uno. Si no nos sale algún combate aquí, podemos utilizar este élite de aquí, ¿vale? Pa, 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 pa. Es un buen camino por la izquierda. Bueno. Por la derecha tenemos un montón de hogueras. Podemos mejorar cartas. Igual es hasta mejor ir por la derecha, ¿no? Ay, no sé, güey. Creo que va a ser mejor por la derecha, porque tenemos además un élite. Tenemos tienda. Yo voy por aquí, coño. Voy a aumentar los PV máximos. Pam, pam, pam. Coño, mira la cara. Vale, recordar. La calavera de Yorick.
Vale, a ver, tenemos aquí un zombie. Tu zombie puede bloquear hasta 4 de daño. Le afecta la destreza. Pierdes un zombie cada turno, puede ser. Invocas un zombie 2 esqueletos. ¿Cómo? ¿Y los esqueletos dónde están? Ah, 3x2, vale. Tengo 2 zombies y 2 esqueletos. A ver, es difícil verlos así, ¿no? Reconocerlos. ¿Esto qué es? Zombies and skeletons decay at the rate of 1/3 por turno. Decaen 1/3 por turno. Ah, no, 1 de 3. Vale, 1 de 3 cada turno. Bloquean de 8, ¿no? Consejo, ay, esto es nuevo. Los esqueletos atacan. Tus esqueletos atacan enemigos al azar al final de tu turno. El daño de los esqueletos es incrementado por la mitad de tu fuerza. Redondeado hacia abajo, entiendo. Zombie block. Vale, si no es bloqueado entero el daño, algunos de tus zombies pueden tener. Recibirán el daño por ti. Ok. Si un zombie bloquea más de lo que puede, recibirás tú el daño restante. El bloqueo de los zombies se incrementa por la destreza. ¿Qué es esto? Un dead decay. Al principio de tu turno. Vale, tus no muertos, no sé cuánto. Se pudre, ¿no? Lo que sé. Pierdes 1/3, redondeado hacia arriba, de tus zombies y tus esqueletos cada turno. Esto significa que el primer esqueleto solo durará un turno y el tercero 3. Un poquito complicado, ¿no? Robas 9, haces 9 daño, vale. ¡Ajá! Vale, perderé este, ¿no? Vale. Vale, me gusta. Lo que hay que tener muy en cuenta y sobre todo entender cómo funciona lo de ir perdiendo los zombies y los esqueletos, ¿vale? Frenzy, locura. Ganas 2 de fuerza y destreza hasta el final del turno. Agota. Esto es bueno para los esqueletos. Invocas un zombie, robas 2 cartas. Brains. Invocas 2 zombies. Go digging. Sacrifica hasta 2 esqueletos. Al principio de tu siguiente turno, invocas 2 zombies por cada uno de los sacrificados. Ah, vale, sacrificas daño por zombies. Sacrifica tus esqueletos, que son los que hacen daño, por tener zombies. Igual Frenzy mola más, ¿no? Ah, pero agota. Se agota. Brains. Mejora 3 cartas al azar y consigue el regret. La maldición, pero bueno, no, nos la quitaremos aquí delante. Bueno, un strike con defender y la otra habilidad. Aquí la vamos a romper, pero conseguimos 1 de fuerza. Nos va a venir muy bien esa fuerza. Vamos a mejorar. Bueno, espérate. ¿Qué es mejor? ¿2 zombies y 2 esqueletos? ¿O 2 zombies y 2 cartas? Prefiero esto, yo creo. Está aquí delante pixelado. Podrían habérselo currado un poquito mejor y poner un PNG con más calidad. Pero bueno, pequeños detalles que no influyen para nada. 13 de daño, no puedo matar ninguno de los dos. 7 y 6, estos son 13, bloqueo 4. O sea, me tengo que comer. Vale, comer un poco de daño, supongo. Ah, vale, juego 10 cartas, me invoca un zombie más. Gano bloqueo. Primero recibo yo el daño, ¿vale? O sea, mi bloqueo primero y luego el zombie. Brains. Mola un montón, tío. ¿Qué es esto? Una carta rara. Ritual sanguinario. O sea, pierdo 2 de vida, gano 2 de energía y agota. No es malo, ¿eh? Esto no es nada mala. Huesos frescos. Invocas un esqueleto. Tus esqueletos hacen 3 más de daño durante 2 turnos. Uf. Invocas un zombie, 2 esqueletos y un writhe. Pierdes 1 de fuerza y 1 de estrés. Me voy a llevar esto. Que mejorado no pierdo nada, ¿eh? Vamos a ir por la derecha para quitarnos la maldición. Una vez por habitación, puedes añadir una carta a tu deck y ganas 3 más. Dame, nena. ¡Ah, qué mal turno, coño, huevón! Vale, se muere. Cerebros. ¡No! Lo quería jugar. Es un poder, ¿eh? ¿Cómo que es un poder? Tendría que ser una habilidad. A ver, no entiendo que sea poder. Ah, es poder porque perdía. Pero no entiendo por qué es poder. O sea, invocas un zombie, 2 esqueletos y el writhe. ¿Qué es el writhe?
No muertos. Que son intangibles y son atacados. Ah, no, que me convierten a mí intangible. No sé, ya veremos muy bien. No entiendo del todo. Soy imbécil. Grande el zombie, coño. Vale, esto. Consejo, los Thrive, vale. Si vas a tener más de... ¿cómo? Ah, si vas a recibir más de un daño de un ataque, uno de tus Thrive se sacrificará por ti para volverte intangible. Al principio de tu turno, el Thrive se disipa, haciendo daño a todos los enemigos. ¡Dios! Tienes un Thrive, que es como un... es como un espíritu, ¿no? Vengativo o algo así. Si vas a recibir daño imbloqueable, en lugar de eso, te conviertes en intangible y sacrificas al Wraith. Al principio de tu turno, sacrificas al Wraith para hacer 25 de daño a todos los enemigos. Esto está un poco P, ¿no? 25. Ah, vale, 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 entiendo. Si me van a pegar, vale, por ejemplo, me va a pegar de 50. Entonces, el Wraith me convierte a mí en intangible y desaparece. Pero si no, explota y hace 25 de daño. ¿Entendéis, no? ¿Entendéis o no, coño? ¿Cómo mola este personaje, tío? Tan, 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 tan. ¡Ah! No me puedo quitar la maldición. Me ha robado oro. Bueno, y no me daba tampoco el oro. No voy a llevar nada, no voy a llevar nada. ¿Qué es esto? Nunca había visto esto. Cuando compras esta reliquia, al coste de las cartas, pociones y servicio de remueva de cartas, se reducen en 100 de oro. ¡Joder! O sea, si yo me compro esto, ¿esto pasaría a ser gratis? ¿Esto baja a 49? ¿Hacienda? ¿Cuánto? Bla, 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 ¿esto gratis? Holy shit. No puedo comprar nada, qué pena. Uy, ¿qué es esto? Necroguedón. Haces daño igual al número de cartas que has agotado este combate. Grave, ¿qué es Grave? Empieza cada combate con esta carta en tu pila de descarte. Ah, vale. No me da el oro para nada, huevón. Brains. Igual debería mejorar ese sonido de... Entonces, como aquí voy a recibir daño no bloqueado. Pero espérate, ¿qué se considera no bloqueado? Porque tengo el zombie. Los zombies bloquean esto, ¿no? A ver, vamos a probar. Sí, vale, perfecto. Pum. Este personaje está muy OP. Joyas funerarias. Ganas 3 de bloqueo, robas una carta y ganas 1 de energía. Coño, no está mal. Sacrificas un esqueleto para hacer 8 de daño a todos los enemigos y ganar 1 de destreza. ¡Coño! Esto está de puta madre. Armadura funeraria, ganas 12 de bloqueo. Me gusta todo, me gusta todo. Voy a llevar esto. Élite, ¿no? Vamos al élite mejor, ¿no? Una reliquia. ¡No! ¡Me he equivocado! Me he equivocado. Soy imbécil, me he equivocado. Un momento. Por jugar rápido. El Herier rapidín ataca otra vez. Esto y esto. Vale. ¡Pum! 25. Invocas dos esqueletos. Vale. Bueno, la paliza. Bueno, la paliza. Sacrificas un esqueleto para hacer 9, no sé cuánto, bla, bla. Bueno, la paliza. Nah, al final recibí daño, pero bueno. Tío, este personaje está muy OP. Cuando lo coges, una carta al azar de tu deck se vuelve gratis. ¡Hostias! Abrazo del esqueleto. Invocas un esqueleto, 7 de daño, aplica 2 weak. ¡Ey! ¡Coño! Esto está... es muy buena, ¿eh? Haces 4 de daño 2 veces, Scry 6. Como que... ¿qué coño es Scry? Scry. ¿Qué es eso de Scry? Armadura ablativa. Sacrificas un zombie para aplicar 2 débil a todos los enemigos y ganas 1 de destreza. Coño, esto es increíble. Voy acumulando la destreza con esto. Me la voy a llevar. Mira, gratis. Mejorar una carta. Invocas 2 zombies. Vale, cuantos más zombies consiga, mejor.
Sacrifico un esqueleto. Ah, pero si no tengo, no hace nada, ¿no? Vale, I need a shade skeleton. Vale, pam, pam, pam. Sacrifica un zombie. Vale, pues vamos a invocar. Esto es mejor, ¿no? ¿El Wraith se lo hace a todos? ¡Se lo hace a todos el Wraith! ¡Ay, mi madre! Fresco como no sé qué. Ganas 12 de bloqueo, 1 de fuerza. Esto es buenísimo también. La siguiente vez que vayas a robar una carta de estatus o maldición, agótala. Roba una carta y cúrate 10. ¡Madre de Jesucristo! Invocas 3 zombies y añades una herida. Ay, invocas 4 zombies. ¡Madre de... Pero es todo buenísimo, tío. Voy a llevar esto. Voy a usar todas las... Voy a hacer las 3 cabezas, ¿sabes? Le voy a meter una paliza a este tío, creo. ¿Qué están ganando? ¿Qué es eso? Vale. Robo una menos, ¿no? Sacrificar un zombie. 23 de daño, Gota. 8 de daño. ¿Puedo bloquear todo eso? Ah, voy a perder el Wraith. Son 8 y esto me bloquea 6. Nada, voy a perder el Wraith, qué pena. Bueno, no importa. Una carta para agotar, es esto. Ah, qué pena. Eteria, escoge una carta enterrada. Juégala y púrgala. No tengo ninguna carta enterrada. Vamos a agotar el strike. Mira cómo bloquea al zombie. Mira cómo bloquea al zombie. Más bonito. 12 daño a todos los enemigos. Añades una blar. Vale. Esto por aquí. Agotamos la herida. Esto me transforma en una carta, eh. No tengo zombies. Vale, pues 14 por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale, remover. Espera, vamos a añadir primero. Tombstone. 36 de daño a Gota. Dios, 48. Ritual espontáneo. Agotas tu mano. Haces daño igual al número de cartas agotadas este combate. Se puede hacer un mazo de esto. Por cierto, alguien me recomendó uno de los vídeos que utilizara la opción de crearme mazos, ¿vale? Crearlos tú, antes de empezar a jugar, te creas el mazo y luego juegas con ese mazo para probar ciertos combos. Me gustaría hacerlo, la verdad. No quiero nada, en verdad. Vale, remover. Quita. Transformar. Podría transformar un defend. Algo poderoso, ¿eh? Forma de liche. Al principio de tu turno invocas 3 esqueletos. ¡Madre mía! Mejorar. 5 esqueletos. Este personaje es Dios. Me va a llevar esto. La tenaza, así vamos mejorando todo cada turno, ¿sabes? Ya nos la quitaremos, no pasa nada. Vale, forma de liche. Bueno, espérate. Que aquí puedo comer polla, ¿eh? Y no quiero comer polla. Podríamos hacer invocar. A ver, puedo comer polla perfectamente. Está muy bien comer polla. Invocar 2 zombies, sacrificar 1. Pero yo no podría jugar la forma de lich. Para adelante. No puedo sacrificar. Comemos daño, no pasa nada. Estamos fuertes, mis panas. No voy a jugar nada, ¿vale?
¡Madre mía! A ver, si el esqueleto invocas dos zombies, ganas 8 de bloqueo. No está mal, Sacrifica hasta dos esqueletos para hacer 9 daño cada uno. Nah, no quiero nada. Qué asco de carta, coño. Hay que jugar la forma de liche, Aunque comamos daño ahora, da igual. Esto no puedo hacerlo. Vale, aquí ya empieza a jugar. Aquí empieza lo bueno, Cerebros. Tres por siete. Ah, claro, la forma de liche me va dando una cantidad de esqueletos que es una locura, Vale, tengo el Rise. Madre mía. Estos escalaban con la mitad de mi fuerza, ¿era? O con la fuerza entera. ¿Cómo era? Afectado por fuerza. Vale, cada punto de fuerza. Madre mía. No tengo zombies. Vale. Sí que tengo zombies, papá. Esto está roto. Mira lo que le pego. 16 por 4, 30, 60. Le pego. No sé lo que estoy diciendo. Ay, tío. Esto es muy bueno, pero ya tengo uno. Lunar Madness, locura lunar, ¿no? Invocas 8 esqueletos. Madre mía, al final de tu turno, tus esqueletos te atacan a ti. ¿Estás loco o qué? Al final de tu turno, los esqueletos te atacan a ti. Estás loco. Consumir. Agotas las 4 cartas del top de tu deck. Añades 4 heridas a tu pila de descarte. Hace 28 daño a todos los enemigos. Vete a tomar por culo, hombre. ¿Me podría llevar esto? No vale mucho la pena llevarme otro de eso, ¿no? No es mala, pero no vale mucho la pena. Corona. O sea, la campana, que diga. La canica. Al principio del combate añades una carta random de que se agota y cuesta 0. Maravilloso. La cornamusa, 14 de bloqueo en el segundo turno y 300 almas. Qué rico, papá. Vale, podemos ir aquí o normal. Hay que buscar el comerciante, ¿Qué podemos forjar? Podemos forjar esto. Ganar 10 de bloqueo, me da suda. Vale, esto, aplica 3. Vale, aplica un débil más. ¿Comerciante o este? Nada, comerciante. Forma de liche. Hay 3 ataques al azar, venga. Haces daño igual a 5 veces tu número de zombies. Hace 19 daño a todos los enemigos. Cuesta uno menos por cada 2 cartas agotadas este combate. Eso está roto, ¿no? 3 por 5, 15. Prrra. Hace 12 de daño. Si tu total de zombies esqueletos es un múltiple de 4, invocas 3 zombies. Esto es un múltiple de 4, ¿no? 4 por 2. Let's go. Ganamos 1 de fuerza. Sacrifico esqueleto para hacer 10 de daño. Gana 1 de destreza, vale. Qué locura, tío. Este personaje está puto broken. Sacrifico un zombie. Está roto. Este personaje está roto, tío. ¿Qué es esta locura?
Vale, uff, tenemos cositas. ¡Por dos! ¿Puedo removerme dos cartas al coste, al precio de uno? Puede ser. Cuando robas un estatus o maldición, invocas un zombie. Ganas 5 de bloqueo. Cuando vayas a invocar un Wraith, pon esto en tu mano, ¿no? Vale, desde donde quiera que esté. Premonición. Invocas a zombie. Sacrificio. Esto está muy bien, ¿eh? Es que, a ver, cartas que se agoten tengo. Ah, no. Tengo que agotar cartas con esto. Vale, primero vamos a quitarnos cosas. Esto. Ah, vale, no. No son dos por el precio de uno, sino que puedo usar, hacerlo dos veces. Cuando juegues tres ataques, ganas uno de fuerza. Esto me lo tengo que llevar por cojones. Cuando juegues tres cartas que den bloqueo un solo turno, ganas una reflexión. No está malo de la reflexión, ¿eh? Cuando está activo, bloquea completamente el daño y lo refleja al atacante. Ah, vale, no, cuando bloqueas completamente un daño. Vale, vale. Me da el shuriken, me voy a llevar esto. Y estoy por llevarme esto, pero es que daño no me falta ya. O sea, yo quiero son esqueletos y zombies, ya está. Me voy a llevar esto, yo creo. Es que esta es muy buena, porque sacrifico esqueletos que me sobran con la forma de liche. Y hago daño a todo y gano destreza. Por lo cual mis zombies me bloquearían más. ¿Vale la pena llevarme esto o ahorro un poco? Podría sacrificar otra carta. O sea, quitarme otra carta del deck. Me podría quitar un puto strike de mierda, ¿no? Venga, vale. Vámonos. ¿Por dónde vamos, gente? Combate hoguera. Venga. Joyas, no sé cuánto. Vale, pum. Zombies. Forma de liche. Qué poderoso me siento. No sé. Feral Strike. 13 años a todos los enemigos, añades un wound a tu mano. Vale. Llevada de la ira o del Wraith o como lo que sea. Pierdes 5 de vida y invocas un Wraith. Uff. Es que el Wraith está de putísima madre, tío. El Wraith es súper buen bicho, ¿eh? Sacrificas hasta 4 esqueletos y al principio de tu turno invocas 2 zombies por cada uno sacrificado. Hostias, es que esto hace muy buen combo con la forma de liche, ¿eh? Invoco 2 por cada uno. O sea, si sacrifico 4, invoco 8 zombies. Esto me da igual, esto me da igual. Bueno, podría haber forjado realmente este que me da más bloqueo, pero bueno, coste 1, coste 2. ¿Qué es esto? Guardián. Al principio de tu turno. Ah, no, en tu siguiente turno ganó 30 de bloqueo y 2 de fuerza. LOL. 2, 6, 6, 18. Vale, brains. Lo bloquean todos los zombies. 25 para todo el mundo. ¡Pum! Sacrifica hasta 4, pero como tengo muy poquitos. A ver. Puedo hacer así. Y hacer así. Y luego hacer así. 61 de. ¿What? Ah, vale, claro, la carta aquella. 6 por 4, tío. Forma de liche. Qué locura de personaje, tío. Qué locura de personaje. Me encanta. 10 zombies. Me encanta.
Pero está muy roto, ¿eh? Awaken. Antes de tu siguiente turno, escoge una carta enterrada. ¿Qué es eso? Es una carta de clase. No incolora, ni estatus, ni maldición. De tu pila de descarte. Ah. Y regresa a tu mano. Muro de carne. Invoca dos zombies y ganas 12 de bloqueo. Coño, está muy bien esto, ¿eh? Muro de carne. Remueve todos los strikes y recibe 3 tacleadas. Obtener el libro este. No, no quiero nada. Gracias. Bolsa de canicas. Un vulnerable a todos los enemigos del primer turno. Me da igual, llave de zafiro. Y por la izquierda. Forma de lich el primer turno. Pues ya está. Ey, esto lo guardo. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Qué locura de personaje, tío. No sé, gente. Esto está roto. Qué locura. Esta es nueva, Cloudback. 8 de daño y regresa una carta enterrada a tu pila de robo. Esto también es nuevo. 4 de daño, cada vez que juegues una carta agotada, regresa esto de tu pila de descarte a tu mano. Ganas 6 de bloqueo, tus zombies y esqueletos decaen uno menos por turno. Uff. Ah, este turno. Bueno, me da igual. ¿Qué es eso? Ah, reliquias. Ah, me voy a llevar estas dos. Anillo del cambio. Las reliquias de la tienda pueden aparecer en cofres de bosses. Y las reliquias de bosses pueden aparecer en las tiendas. Wow. Y esto, al principio del combate, añade una maldición de descarte a tu pila de descarte. Cada vez que robes una maldición, ganas 1 de energía y 3 de vida temporal. Cada vez que robes un estatus, ganas 3 de bloqueo. Vale, dámela. ¿Qué maldición me ha metido, por cierto? Injugable. Al final de tu turno, añades una carta random a tu pila de robo. No voy a romperlo. Manipular el tiempo. Ganas 4-14 de bloqueo y activa todos los efectos. Vale. Ah, qué putada. Qué pena no poder jugar esto ahora, tío. Muro de carne. Esto no vale para nada. Pero bueno, me vale para, en verdad, para esto, sí. Me acabo de dar cuenta. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí, esto por aquí. Vale, Rife, boom. Cuestión. Brains. Esto, strike. Y una pena. Muy poquito daño, eh. Vale. ¿Qué es esto? Esta reliquia está en ¿cómo? ¿Es descontada? Pero no sabes qué es hasta que lo... Momento. Está en descuento, pero vale 480. ¿Estamos fumados? ¿Qué es esto? ¿Hemos fumado opio? De repente. Golpes espectrales. Cuando juegues cartas que contienen la palabra strike, púrgalas. Robas una carta y ganas una de fuerza. Coño. ¿480? Ahí tiene que haber algún error, ¿o, eh? Ahí tiene que haber algún error. Zombies. Ahí tiene que haber algún tipo de error, macho. Forma de liche. Ejército de la muerte. Bloqueo. Ok. Creo que va a ser mejor esto, ¿no? 14 y 10 son 24. Nah, esto y cerebros.
Me vendría bien la fuerza. ¿Con fuerza, tío? Fuerza. ¿Hay forma de liche? Estoy usando muy poco el shuriken, ¿eh? Pero bueno. Range. Sí, uso muy poco el shuriken. Y me vendría muy bien para que los zombies sean más fuertes. Spectral Strike me vendría muy bien para quitarme esto, ¿eh? Y ganar fuerza con ellos a cambio. Me lo voy a llevar. Puede ser interesante, ¿eh? ¡Ey! Tú otra vez. ¿Qué pasa, amigo? Escoge una de tres cartas de bosses, cópiala. Vale, a ver. Una carta de este, que podría ser Donu. Este me da ganar 1-4 de destreza, curarme. No sé cuánto de vida. Dos efectos de reliquias. Guardián. El guardián no me gusta mucho. Bien. Pero solo puedo jugar uno, ¿no? Vale. Muro de carne. Esto lo voy a jugar. Esto también. Esto no vale para nada. Esto tampoco. Bueno, me vale para esto. ¿25 de daño, hola? Ah, me hubiese venido la forma de liche, tío. Habríamos triunfado aquí. Me viene ahora. Ah. Podría tirarle esto, ¿eh? Podría matarle ahora mismo. Venga, mátale. 360 de almas. La piedra suave me la tuve que llevar. El snack embotellado no me gusta. ¿1023? ¿Cómo? ¿1023 y 1024? ¿Perdona? Ah, porque son de bosses. Son reliquias de bosses. La otra también. Son las reliquias de bosses, claro, con la mierda esta, ¿no? 1000 almas, estamos borrachos. Deberían bajar el precio de eso, ¿eh? Martillo de hierro, durante el primer turno al robar una carta, la mejora. Nah, tengo la pinza esta, no me hace falta. 8 daño dos veces. Cuando se agota, incrementa el número de strike en uno, este combate. Hostias. Ah, discombat. Bueno, esta es buena para obtener sustain, pero me voy a llevar esto. Esto no me hace falta. Esto se puede jugar dos veces. No voy a llevar nada, yo creo. El ancla no me... Nada, no voy a llevar nada. Me podría quitar algo. Me podría quitar esto, ¿eh? En verdad. Sí, me lo voy a quitar. Bueno, no. Que la robo con el anillo este. ¿O sí? Nada. Nada. No es necesidad robarla. Quitármela. Forma de liche. Vale, muro de carne. Zombies. Esqueletos fuera. Más cerebros. ¡Ey! Invocas un esqueleto, 8 de daño, aplicados débiles, nada, esto. ¿Estás viendo todos los zombies que tengo? En el turno 2 o 3. Qué locura, tío. Qué locura, mis panas. Qué locura, tío, qué locura. Al principio de tu turno, juegas una carta enterrada y la purga, o sea, la gota, ¿no? No está mal, puedo jugar una carta de aquí, o sea, de la pila de descarte. No está mal, en verdad, ¿eh? Puedo jugar cartas desde el cementerio, vamos.
Nah. Bueno, coños, claro que sí, joder, hemos venido a jugar. Creo que tengo suficientes cartas ya, ¿eh? O sea, ¿puedo hacer esto? Pumba. Ah, esa se agota. O sea, puedo hacer esto, esto. Esto, esto. Y ahora, en mi turno, puedo jugar una carta de aquí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Al principio de tu turno, juega una carta enterrada. De habilidad. Ah, vale, vale, de habilidad. No tengo ninguna. Coño, ¿esto? ¿La ha jugado el...? ¿Automáticamente o no me he enterado? Entiendo. Pero espérate, una carta de clase que no sea incolora, ni estatus, ni purga. De tu pila. Ah, vale, de la pila de agotado. Ah, coño, pensé que era la pila de aquí. Soy retrasado. A ver si tu turno fue una carta de... Vale, vale. Ah, soy bastante imbécil, ¿no? El resumen es que soy imbécil. Vale, 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 vale. Bueno, da igual. 9 daño, tus esqueletos hacen 3 más de daño por un turno. Press attack. Me hace gracia press attack, pues si gilipollas y juego a LOL. Ganas 1 de energía, robas una carta, agotas. Vale, pues esto, evidentemente. Esto con esto, evidentemente. Esto también, evidentemente. Esto, evidentemente. Y esto también. ¡Pum! 25 en la cara, ¡pum! Cerebros. Tengo 10 zombies. 10 zombies. Vale, barra de llamas. No puedes hacerme nada, crack. Es imposible. Es que es imposible. Qué locura, tío. Mira el daño de mis zombies. Qué roto. Mis zombies hacen 8 de daño. O sea, le quito 80. Sacrificar un par de ellos para ganar zombies. Nah, tío, esto es una pasada. ¡Eh! Mira el zombie era de plantas versus zombies. ¡Otra forma de liche! ¿Y esto qué es? Núcleo de bronce, ganas 1 de energía al principio de tu turno. Cada combate incluye un orbe de bronce, un minion de bronce que no ataca. Pero coloca cartas en estasis hasta que es asesinado. Ah, vale, el orbe del boss. Aparece uno de ellos, ¿vale? Y te roba cartas. Nah, qué por culo, hombre. Algunas recompensas de cartas tienen estadísticas alteradas. Vale, la reliquia negra. No soy muy fan de la estrella negra, pero... Vale, a ver, comerciante. El comerciante ya le matamos, así que... Puedo ir a por las hogueras. No me apetece ir a por la... ¡Oh, sí! Vamos a por la ballena. Why not? Claro que sí, coño. Vamos a por la ballena. Vamos a por ella, tío. Why not? Let's go. Vale, me aumento la vida. Forjamos la otra forma de liche. Dos formas de liche, loco. Vale, en la tienda. Quiero quitarme cartas aquí ahora, ¿eh? Por 2, de puta madre. Está en descuento. Cuando juegues 3 ataques, roba 2 cartas. Vale, me da igual. Carne de socio, me lo va a llevar. Uf, el ojo de Sneko, papá. Qué rico el ojo de Sneko, ¿eh? ¿Qué es esto? Innata, agota hasta 2 cartas de tu pila de robo. Robas una, descartas. Vale.
Voy a quitarme mierdas, ¿vale? Voy a quitarme defend. Y voy a quitarme también esto. Me siento demasiado poderoso con este personaje. Pero extremadamente poderoso. Entrada dramática, forma de liche. Como daño aquí. Forma de liche. 10 zombies por turno. 10 esqueletos. Hacen. Me está dando un síncope ahora mismo. Nah, esto es una locura. Esto es una locura. Espera un momento. Dos de vida a cambio de tres de energía. Esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien por si me viene una forma de liche. ¿Sabes? Para no quedarme sin energía al usarla. Una de fuerza. Uno es suficiente. Sacrifica todos los muertos vivientes para ganarse el bloqueo. Hace 12 de daño X veces. No me gusta nada. Vale, 25 para todo el mundo. No voy a perder mis esqueletos. Doble forma de liche. Hombre, que sí voy a jugar la doble forma de liche. Vamos, lo sabes tú, lo sé yo. Vámonos. ¡Ey! Esta es nueva. Regresa una carta, vale, enterrada, de tu pila de robo. Agotando una carta de tu mano. Invocas un esqueleto. Tus esqueletos hacen 3 más de daño por un turno. Esta es por 2 turnos. Fresh Bones. A ver, ya tengo el ataque que hace lo mismo. Nada, pasó. Flesh Offering. Invocas un Wraith. Ganas 18 de bloqueo y añades 4 heridas. No, gracias. Aunque tiene una carta que cuando robaba status. Era esta, ¿no? Gana bloqueo cuando robo status. Nah, no voy a llevarme nada. Me tienta, me tienta a llevarme cosas, pero no. ¿Qué es esto? Obtienes una habilidad. Obtén la habilidad de robar 2 cartas. Obtiene una copia adicional. Cada 12 otras cartas que añadas al deck. Obtiene una habilidad de robar 2 cartas. Ah, pero me da una maldición eso. Un momento, ¿cómo es esto? Grinning Jar. Y obtienes una copia adicional, ¿de qué? De esta reliquia. Cada otras 12 cartas que añadas a tu deck. No. Un poco raro, pero bueno. Hay que jugar esto, hay que jugar esto. Qué rico. Forma de liche. Ah, no puedo jugar eso. No tengo zombies. Ah, bueno, no importa. Soy mega poderoso, tío. Espérate, ¿qué es esto? Cuando robas una carta estatus de maldición, invocas un zombie. Joder, no está nada mal eso. No está nada mal eso, ¿eh? Aquí por este, vale. Cuerno de Gremlin, cuando matemos, robamos una carta y ganamos una energía. Forma de liche, you are mine. Au.
forma de liche, vamos. Lo sabes tú, lo sé yo. Aunque coma daño, me da igual. Ey, que revientan, ¿eh? Cuidado. Bueno, igual revienta uno. No, si lo puedo evitar, let's go. El cuerno de Gremlin es Jesucristo, ¿eh? Hola, ¿cuántos zombies tengo? ¿Cuántos esqueletos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Tormenta de huesos. 7 daños a todos los enemigos. Invoca 2 esqueletos. Esto es bastante bueno. Invocas un esqueleto y activa el esqueleto de 4. El ataque de 4 esqueletos. Esto es bastante bueno, ¿eh? Esto es muy bueno. Se supone que está mejorada. Pero sale aquí 4, ¿vale? Y cuando la vas a mejorar sale 6. Está como bugged, ¿no? Me quiero llevar la poción de energía, ¿eh? La carta de mudar habría estado bien con la forma de liche. Soy retrasado, me la he quitado. Soy imbécil. Bueno, no importa. De hecho, si hubiesen llegado a venir 2 liches en la mano, tiro la carta esa y me los activo los 2. Nada, paso. Gente. Tengo demasiadas cartas ya. 125 de vida extra. Invoca 3 zombies, 3 esqueletos. Regresa 3 cartas, no sé cuánto. Vale. Joder, qué mierda de mano, tío. ¿Me quieres dar lo que me tienes que dar? Pelotudo. Gracias. La forma de liche es Dios, tío. Mira, otra más. 10 zombies por turno, vale. Let's go. ¿Hemos venido a jugar? Pues hemos venido a jugar. ¿Tú quieres jugar? Pues juguemos. 21 zombies. ¿Qué es esto, tío? No sé por qué ha hecho eso, pero me da igual. ¿Qué es esto, tío? 24 zombies. No sé, tío. Huevo fundido, arte de la guerra. ¿El huevo fundido no funciona? Ah, no, coño, sí funciona. Iba a decir no funciona porque ya tengo todo mejorado, pero no. No es eso lo que hace. Momento, ¿hay hoguera? Vale, hay una hoguera. Uf. Asfixia, aplicas 9 venenos. Haces daño igual al... Un rife, no quiero nada. Vale, aquí hay que romper esto. Y... ¿qué viene ahora? Ah, vale. Yo qué sé, ¿sabes? ¡Oh! ¿Podríamos matar al Shade? ¿A este? ¿Al transeúnte? 30 de daño. ¿Dónde vas, enfermo? Vale, defiéndete. Vale, otra Lich Form. Qué rico. Vale, igual podemos matarlo, ¿eh? Bueno, lo dudo. Realmente me haría falta mucha fuerza para poder matarle. Nah, no vamos a poder, gente. Me falta fuerza. Fuerza, ahí tenemos fuerza, vale. 20 por 4. Nada, me queda un turno. No le puedo quitar 700 en un turno.
Y además los voy perdiendo, tío. 8 esqueletos caen cada turno. Qué pena no poder matarle. Vale, hemos quitado un montón. A este tío hay que matarle con catalis y venenos, ¿eh? O ponerte muy rápido bloqueo con el blindado y meterle una hostia impresionante. Ey, ¿qué es esto? Ritual ominoso. Añade 3 dazed a tu mano. Ganas bloqueo y haces daño igual al número de enemigos. A todos los enemigos igual al número de cartas agotadas de este combate. ¡Ey, un momento! ¿Esto? ¿Esto con esto? Vámonos. Esto no puedo jugarlo, esto tampoco. ¿15 está bien? ¿Dónde vas? Cálmate. Vámonos. Qué paliza. Ritual, tormenta, no sé cuánto. Vale, la tienda. Cuesta 0 esto, ¿eh? Nah, pues es una mierda. La bombilla. No quiero nada realmente, ¿eh? ¿Alguna poción? La poción se puede usar 2 veces. De poder. De duplicación. Bueno, duplicación. Duplicación con Lich Form, ya veréis. Ya veréis. Ya puto veréis. Se viene lo chido, hermano. ¿Qué es lo que hace ese poder? La purga, robas una carta y ganas 1 de fuerza. Vale. Se muere. ¡Qué divertido es este personaje, chaval! ¡Qué divertido es! Hombre, también es que... A ver, estoy putamente roto porque me han venido 2 formas de liche, no me jodas. Quiero llegar a la ballena, ¿eh? Se lo vamos a explicar. Mira, forma de liche. Qué rico. Qué rico. Pues si me va a quitar 30. Ah, no, mira. Qué bien me ha venido eso. Me quito el zombie. No, no me hace falta. Otra forma de liche. Pues ya estaría. Ya estaría, mis panas. Llamada de no sé cuánto. El otro, el escudo, el este. La boquita, pim pam, press attack, espectral. Está muerto. Pues ya estaría, amigos míos. Vamos. Antídotos.
Ah, no me ha venido lo que tenía que llevarme. Agota las dos cartas de tu pila. Joder, no puedo arriesgarme a eso. Y si agota los liches, bueno, espérate, me arriesgo. Ah, puedo agotar lo que quiera. Pues esto y esto. Qué guapa, en verdad. El ritual ese mola un montón. Bastante buenardo. Vale, forma de liche. Llama de la tumba. Strike, defendemos. Qué pena ese. Esa forma de liche. Au. ¿Qué tengo que hacer? Dos cartas para agotar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué juego esto? ¿Por qué se me ha jugado esa carta? Me quedo un poco perdido, ¿eh? Tengo antídoto, ¿no? Vale, muros. Estos, zombies. Joder con la forma de liche, tío. Porque me viene cuando... ¡Ah, la puta! Voy a quitar eso. Esto, esto y esto, ¿vale? ¡Otra vez! ¡Qué mala suerte, tío! Me estoy cabreando. Vale, quítame eso. ¿La forma de liche otra vez aquí? Claro. Tío, no puede ser, no puede ser. Me ha venido cuatro veces ya seguidas. Que me está cabreando ya el rollo. No puede ser, qué mala suerte tengo. Toxic Fumes. Ahora, macho. Joder. Te ha costado, ¿eh? Te ha costado. Te ha costado venir cuando deberías venir. 8 por 17. Buah, y con esto ya está. Madre mía. Se ha alargado el combate por esa mierda, ¿eh? Vale. La ballenita. No sé si tendrá cartas desbloqueables este personaje, ¿eh? No lo sé. 126 de vida, lol. I brought him back. Le traigo de vuelta. Arrepentimiento. Face slap. Remuesto el bloqueo y hace 13 daño aplicados vulnerables. Bueno, métele. Vale, vamos ganando zombies. Esto es una mierda, en verdad. Bueno. Cuidado que me revienta la bomba ahora, ¿eh? Bueno, tengo bastantes zombies. No, se me ha agotado el muro de carne. Bueno, da igual. Tengo un montón de zombies, tío. Es que el problema es que no puedes stackear tantos, porque siempre pierdes un tercio, ¿sabes? De los que tienes.
¿Por qué no usaba yo esto antes? Soy gilipollas. ¿Por qué no lo usaba? Soy imbécil. En otros combates no lo usaba, no sé por qué. Porque se agotaba y tal, pero no sé. En mi mente era, buah, lo uso y desaparece de mi mazo. Vale, lo que tiene que ser imbécil. Por 12. O sea, estoy bloqueando 72 de daño con los zombies. Nah, tío. Esto está muy broker, ¿eh? El nabo, qué rico. Tombstone. Ey, Nata, invoca un zombie y un esqueleto por cada enemigo en combate. No está mal. Nah. What? Yorick Polished School. Empieza el combate con un zombie y dos esqueletos. Cada vez que juegas 10 cartas, invocas un zombie y dos esqueletos. Es la versión mejorada de esto. Qué guapo. Bueno, vámonos. Y vamos a forjar, ¿qué nos queda? Frenzy. Vale, atentos a la jugada, ¿vale? Vamos a agotar. Esto no. Esto me lo quedo. Bueno, voy a jugarlo. Quiero hacerlo bien. Me gustaría jugarlo bien, ¿vale? Let's go. Vale, vale, atentos a la jugada. Espera, voy a quitarme esto. Artefacto. Para toda esa fuerza no la pierdo. O no debería, ¿no? ¡Toma! Creo que no la he perdido. ¡38! Esto está broken. Ay, la que te va a caer, amigo mío. 45. Vale. No me queda energía. Cinco de vida. 50 zombies. ¡Hostias! La que le iba a dar ahora, ¿eh? La que le van a dar ahora. ¿Puedo permitirme sacrificar 4 para ganar zombies? Atentos a la hostia, ¿eh? Madre de Jesucristo. ¿Qué fumada es esta, tío? Hostia, el press attack. Nah, tío, este personaje está demasiado broken. A ver. ¿Qué cojones? He hecho un poquito de trampa, ¿no? Con el... forma de liche doble con esto, ¿sabes? Pero me lo he pasado como un niño, ¿eh? Es que no sé, tío.
Me lo estoy pasando muy bien, Press attack. Hasta luego. Dios, qué bien me lo he pasado con este. Madre de Dios. Pues ya está, ¿no? La forma de Lich es Jesucristo, También que creo que hemos armado un mazo muy bueno. Este personaje me ha resultado mucho más sencillo de entender. No, no tiene desbloqueos, qué pena. Me ha resultado muchísimo más sencillo de entender que todos los personajes anteriores, ¿vale? Los personajes de boss, la sirviente, ¿cuál era el otro? O sea, que estos cuatro y que el maldito y que esta me ha resultado mucho más sencillo de entender. Muchísimo más sencillo. A pesar de estar en inglés y tal. Y me ha encantado. Es una pena que no esté animado, tío, de verdad. Podrían hacer una animación, ¿no? Actualizarlo y que se mueva un poquito y tal. Eso molaría muchísimo, pero vaya personaje roto, tío. Vaya personaje guapo. Es divertido, satisfactorio. También hemos tenido suerte, yo creo, con la forma de Lich y demás. Pero vamos, me ha encantado, chicos. Espero que a vosotros también. Y recordad que podéis uniros al canal si queréis, ¿vale? Desde abajo, donde pone suscribirse, al ladito pone unirse. Darle like, un comentario, lo que sea, coño, un apoyo, lo que sea, gente. Nos vemos, chao.